El 25% de la población adulta en España sufre algún tipo de enfermedad reumática. Esto no solo dificulta su rutina diaria, sino que además pone el foco de atención a toda actividad fuera de lo que viene siendo lo habitual, es decir, un viaje en verano, por ejemplo. No obstante, seguir los consejos de la enfermera no solo se ciñe a un viaje, sino que el buen tiempo y las vacaciones también pueden afectar a la salud del paciente reumático. Por ello, desde la consulta de reumatología del Hospital de los Lirios en Alcoy, su enfermera María Dolores Gil ha recopilado recomendaciones para este tipo de paciente durante las vacaciones de verano. La Sociedad Española de Reumatología ha desarrollado unos consejos para pacientes de enfermedades reumáticas, ¿vale? Entonces, sobre todo en la etapa del verano con el sol y que uno se pone en marcha a hacer viajes. Una de ellas es llevar un informe médico actualizado. Llevar un informe de la enfermedad que tiene, la medicación que va a cubrir todo ese tiempo de vacaciones. Es muy importante que el informe esté actualizado, que si viaja al extranjero esté traducido, que ahí diga el tipo de paciente, la enfermedad y cómo tiene que tomar la medicación. Información a tutores o responsables de niños con enfermedades reumáticas. Hablar con su tutor para que sepan que el niño tiene que llevar esta medicación, esa conservación. Botiquín con toda la medicación. Calcular los medicamentos según los días que se vaya a estar fuera e incluso añadir un poco más por lo que pueda pasar. Además, es importante llevarlo siempre encima por posibles pérdidas. Vacunación para países exóticos. Hay vacunas que no pueden inocularse si se está tomando inmunodepresores. Por esta razón y por incompatibilidades, es necesario consultar previamente al reumatólogo. Alimentación en personas con gota. En verano, pues es muy dado a tomar más cervecita, el alcohol, los mariscos, pues todo esto activa un brote de gota, incluida la cerveza y la cerveza sin alcohol. Entonces eso pues es también forma parte de la formación y de la educación de la enfermera a los pacientes reumáticos. La conservación de algunos medicamentos. Los pacientes con enfermedad inmunomediada llevan unos medicamentos como son. Uno es el metrotexato, que es un fármaco que puede estar sin nevera, pero sí que es muy fotosensible, ¿vale? Con lo cual debe eliminarse cerca de los focos de sol, ¿vale? Y de calor. También tenemos los biológicos. El paciente tiene que llevar una nevera porque todos tienen que estar en neveras de 2 a 8 grados y se pueden sacar fuera, pero nunca que supere fuera la temperatura de 25 grados. Descansos para personas con el síndrome antifosfolípido. No moverse podría inducir a una trombosis, por eso, en los viajes largos, es necesario hacer varias paradas o levantarse y pasear en el avión o tren o medio de transporte. Cuidados para personas con algunas patologías reumáticas. Como por ejemplo el Sjögren, que es una enfermedad reumática, tiene mucha sequedad de mucosas, en ojos, en boca y claro, pues en verano hay más sequedad, el aire acondicionado, los vuelos, pues tienen que llevar sus lubricantes para los ojos, protegerse con gafas y estar bien hidratados. Tratamiento y sol. Algunos medicamentos, como el metotrexato o la salazopirina, producen erupciones cutáneas ante la exposición solar. Por ello, es conveniente utilizar protector solar y aplicarlo como es debido. Enfermedades y sol. Es importante que el paciente no tome sol en las horas de más alto sol, que esté protegido con una protección de pantalla total o por lo menos hasta 30, que se le eche además adecuadamente y repita las veces que haga falta, llevar un sombrerito, llevar un parasol, ¿vale? Evitar esas horas de sol. Mantenerse hidratado, planificar bien el viaje y tratamiento, protegerse del sol y cuidar la alimentación. Es la base para que los pacientes reumáticos puedan disfrutar de sus vacaciones con total seguridad, comodidad y placer.